Si ha sido un reflejo tuyo y reflejo mío. Entonces, no tenía la mano agarrada, no tenía como bien. Se ha dicho yo, que es amarilla, era un juego. Es que ha sido porque caigo y yo me quedaba así. Poco más se me absorbe la pelota en ese momento. Tiene que la coraje, Kevin. Bueno, antes de nada, el resultado obviamente ha ganado el equipo de esta manera de campo, porque este equipo ha sido demasiado transforme. Gracias, Kevin. No ha hecho nada bien. Vamos a ver, enhorabuena. El equipo había ganado. Yo sabía que el equipo había ganado. No sé cómo que. Vale. El premio Andorra. No, no, pero lo que sí os digo que si es posible intentar poner marcador, algún tipo de marcador para ver cómo van ganando las diferentes fases. Lo íbamos diciendo a ellos, pero sí es verdad que no. Lo digo que no era tan difícil a lo mejor en algún momento poner algún tipo de marcador. Y la otra cosa que está muy bien, ha sido súper activo, pero tenéis que tener muchísimo cuidado con este tipo de juegos, porque aparte de que a algunos se le vaya un poco la cabeza por motivación, ya llega un momento en el que si a uno le da la bola en la cabeza y pues hay que tener mucho cuidado. Vosotros estáis muy fuertes y no suele pasar tanto, pero aún así más de uno, cuando le va a dar, dice, uff, le he dado y me he hecho polvo, ¿no? O sea que tener cuidado porque es peligroso. Pues ya está. No me ha parecido mal y este tipo de juegos parecen como un poco locura, pero la gente se lo pasa muy bien y se mueve mucho. Además están muy activos porque el objetivo está cumplido. Sí, exactamente. Así es que muy bien. Y nada, pues, ¿quién le toca el próximo lunes? ¿Lo sabéis o no? ¿Quién tiene ganas de hacerlo el próximo lunes? El 3. Perfecto. Pues ya está. Pues nada, hasta pronto.